El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución en la cual denuncia y condena la detención ilegal y arbitraria de mi madre, la expresidenta Jeanine Áñez, de dos de sus exministros y de otros presos políticos. La declaración fue muy clara para Europa, para el mundo en general y lógicamente para la mayoría de nosotros los bolivianos. La sucesión de mi madre, la expresidenta Jeanine Áñez, fue constitucional, respaldada por nuestras leyes bolivianas y avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. El gobierno de Bolivia debe dejar de hacer política con la vida de mi madre, debe hacer a un lado su sed de venganza e iniciar un proceso de reconciliación y de paz, que quede claro que todo país u organismo internacional tiene el derecho a manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y un Estado de Derecho de un país. Tiene la obligación moral e histórica de manifestarse cuando son violentados los derechos humanos. Y esto es lo que está pasando en Bolivia. Por eso es que se sucedió este manifiesto. Quiero agradecer como hija, como familia, como bolivianos, a los eurodiputados que han manifestado el apoyo a la democracia boliviana. Han demandado el respeto a los derechos humanos de mi madre, la expresidenta Jeanine Áñez, de los exministros y de todos los presos políticos, y han demandado su inmediata liberación. La justicia boliviana tiene que seguir la recomendación del Parlamento Europeo.